el concierto que el cantante Juanes, junto a otros grandes artistas, está planificando en Cuba, denominado, como saben, Paz sin Fronteras, ha causado muchísima polémica. Por ello, el intérprete ha decidido aclarar el porqué presentarse en La Habana. Además, es importante destacar que será el mismo Juanes quien vele por los gastos del concierto, los cuales suman casi $300,000. Veamos el reporte de nuestro canal Aliado Noticias Caracol. Cansado de las críticas y de la tormenta política que ha desatado el concierto Paz sin Fronteras el próximo mes en La Habana, en entrevista al diario New Herald, Juanes aclaró su posición política y el sentido que tiene este concierto. Nosotros no somos comunistas, que no tenemos una alineación ideológica con su partido. Ni nada que tenga que ver con el tema de la política. Y ante la infinidad de opositores que ha ocasionado este hecho, el paisa explica que por ningún motivo le canta al régimen castrista. Ir a cantar a Cuba no es irle a cantar a un gobierno. Ir a cantar a Colombia no es irle a cantar a un gobierno. Ir a cantar a Venezuela no es irle a cantar a un gobierno. Ir a cantar al pueblo de Cuba es lo mismo que hacemos en cualquier otro país. Explicó también su primera visita a Washington, en donde tuvo completa aceptación de su idea, su llegada a Cuba y la fuerte admiración hacia el cantante Silvio Rodríguez, quien lo impulsó aún más a seguir con el proyecto. No quisiera que pensaran que yo estoy pasando por encima o que yo estoy respetando ese dolor. Lo único que yo considero importante es la posibilidad de hacer algo diferente. Por ahora el cantante tiene la plena convicción que este concierto marcará la historia. Es tiempo de cambiar.